del compostador, que tiene como objetivo recoger la materia orgánica y convertirla en abono que luego lo usamos en el huerto. Muy bien. Bueno, este es el termicompostador que hemos fabricado, apodado cariñosamente como la lombricera, porque se encarga de generar un líquido que es los desechos de las lombrices, los cuales es uno de los mejores fertilizantes del mundo. Un espacio en el medio donde hay donde está la comida. En la tapa también hay comida, pero menos procesada. Aquí es donde está la comida y está en la capa de abajo, en la que no, sí que ya no da directo, o sea, ya solo queda en el líquido, que es el fertilizante. Estos son papeleras de papel reciclado. Esta es para los envases y para los plásticos. Y esta de aquí es para los residuos. No, pues esto es un jardín vertical a los cuales hemos utilizado botellas de reflejo recicladas, en los cuales hemos introducido la tierra y las plantas. Hemos hecho estos comederos para pájaros reciclando con botellas recicladas, tapones, plásticos para macetas.